estamos acá en la segunda parte de nuestro programa Por Amor a Chile. Así que estamos contentos de estar compartiendo con ustedes que están ahí en su casita o viéndonos en diferentes lugares. Y estamos también con una invitada que en el día de hoy está Ángela Sáez con nosotros, así que ahí también para que pueda presentarse. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Mi nombre es Ángela Sáez Torres, tu voz y voto en el CORE. Soy ingeniera en administración de empresas de profesión. Me he dedicado por muchos años a trabajar en diversos rubros, pero sin duda el que más amo es el que realizo día a día, atender a mi gente de mar. Y quienes me conocen saben que lo hago con mucha vocación, con total entrega, profesionalismo, y es lo que me motiva día a día a seguir dando lo mejor de mí. Ángela, buenas noches. Agradecida que pueda estar acá en el programa y queríamos saber, ¿qué es lo que hace un CORE? Porque muchas veces las personas se confunden entre concejal, consejero regional. ¿Cuál es la función? Mira, principalmente para hacerlo un poco más sencillo y que quienes nos están viendo en este momento entiendan más o menos cuál es la función de un consejero o consejera regional, es un poco más en la escala de lo mismo que hace un concejal o concejal en el municipio, pero en este caso un CORE está en el gobierno regional. Entonces, así como el concejal tiene que estar velando por la distribución equitativa, igualitaria de los recursos de la comuna, lo mismo tiene que hacer un CORE, pero a nivel regional, ¿entiendes? Y lo más importante, estar ahí siempre fiscalizando si realmente los fondos de los FNDR o los de aprobación directa realmente fueron a cubrir esas necesidades. Entonces, dentro de todas las funciones que la Ley Orgánica Constitucional nos dice, de hecho, cada uno de ustedes lo puede ver en el CERVEL, en la página del CERVEL, o googlear, y van a saber lo que dice por ley. Pero la idea es que podamos nosotros tenerlo un poco más claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como CORE? Administrar bien los recursos, poder estar también ahí velando por un correcto ejercicio de las funciones de un gobernador, para que no se arranque con los tarros en buen chileno, ¿cierto? Y vaya sí. A hacer lo que quiera con los recursos que son para todos nosotros acá en la región. Y queríamos saber también qué es lo que te han dicho, qué te han comentado los vecinos en terreno. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que buscan ellos? Mira, la verdad que en estos días en terreno me he tomado con muchas personas y lo que más se repite es sin duda la seguridad. La inseguridad que sentimos nosotros como ciudadanos, porque al igual que ustedes yo lo soy. Ya esto es primera vez que yo estoy incursionando en política y de hecho lo estoy haciendo desde la perspectiva de una ciudadana común y corriente, al igual que ustedes. Lo que a ustedes les afecta, a mí también. Entonces, esa inseguridad que tenemos hoy en día es algo que no solamente lo vivimos acá en nuestra región o en las comunas de Talcahuano, Hualpempe, Quitomé, a las cuales quiero representar, sino que a nivel nacional. Hay una cifra tremenda de delincuencia y de hecho, nosotros nos sentimos muy inseguros. De hecho, ya este horario, para nosotras como mujeres, no sé si a ustedes también les pasa, sí. Sí. Ya nos sentimos bastante inseguras, o sea, si no tenemos quien nos movilice o pedir un Uber que sea una mujer ideal que conduzca, nos sentimos y empezamos a clamar a Dios, nosotras que somos mujeres de fe, que nada malo nos pase y que lleguemos sanas y salvas a casa. Sí. Entonces, la seguridad, la economía, mucha gente me dice, ¿sabes qué? Yo estoy súper preocupada porque con lo que pasó con Huachipato, despidos masivos, y hay muchas empresas que están cerrando, microempresas también, emprendedores que lamentablemente han quedado botados en el camino y que están muy preocupados de qué va a pasar el día de mañana, cómo van a sustentar a sus hogares. Entonces, la seguridad, la economía, el tema también de la salud. Entonces, las necesidades básicas son las recurrentes que nos topamos en terreno. Y si quieres contarnos quizás un poquito de la imagen que estamos viendo. Ah, está apareciendo ahí el video. ¿Sí? Mira, ahí estamos realizando un punto de intervención en la sector La Poza, acá en Talcahuano, sí. Estamos realizando un banderazo, llevamos batucadas, porque una de mis consignas es sin duda los jóvenes y los adolescentes. El que ellos puedan desarrollarse libremente, recuperar los espacios que son de nuestros jóvenes para que no estén encerrados en sus casas, sino que ellos puedan libremente poder hacer estas actividades recreativas, la cultura, el folclore. Ahí estamos en conversatorios del cáncer, porque una de mis grandes banderas de luchas es la salud y el cáncer como prioridad
y le agradezco porque ahí está apareciendo en pantalla Angélica Santander. Un cariñoso saludo para ella porque ha sido sin duda la que me ha introducido en el mundo del cáncer. Y ahí estoy con el diputado Roberto Arroyo. Mi agradecimiento porque ha estado ahí apoyándome. Estábamos visitando la Feria de Emprendedoras en Talcahuano, en la plaza, junto a Elizabeth Caro Acevedo. Hemos estado haciendo un trabajo maravilloso en terreno, así que un saludo también para ella, con fuerza de mujer. Y ahí estamos junto a nuestro futuro gobernador de Osmedante, Luciano Silva, con los pescadores industriales. Y yo, como trabajo para mi gente de mar, yo quiero ser una mediadora entre el sector industrial y artesanal, porque para mí todos son gente de mar, entonces para mí no existe la pugna entre uno es más que otro. Ahí estuve participando también junto a Juan Felipe Moya en la firma del convenio del mercado acá en Talcahuano. Elena también nos acompañó en esa oportunidad. Y bueno, ese ya es terreno, Puerto Mé, estuve visitando Dichato, Cocholhue, Coliumo. ¿Cuáles son tus comunas, Ángela, las cuales tú vas como consejera regional? ¿Sí? Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé. La verdad que es casi todo el borde costero de acá de la zona y la mayoría son clientes míos. Yo me he dedicado por muchos años ya a abastecerlos con los insumos, los artículos, todos los implementos que necesitan los pescadores, los buzos, las recolectoras de orilla. Todos quienes practican actividades afines relacionadas con el mar llegan allá a Colón, esquina Chacabuco, a abastecerse con nosotros. Y ellos fueron los que me impulsaron a tomar esta decisión finalmente. De poder ir de candidata a consejera regional. Entonces tú ya tienes y toda la costa finalmente a nivel regional, efectivamente, Elena, sí. Qué bueno, qué bueno. Y acá también tenemos una mujer que es de terreno, que le da nomás, ¿cierto? Y sí, que también conoce todo lo que es relacionado con la pesca. Bien, la señora Elizabeth también ahí está. Ahí está el video mostrando. Y es importante el trabajo que podemos realizar. El área de la mujer en autoridad hace poco se está viendo. Entonces yo creo que es importante también como mujer emprendedora también. Sí. Entonces tienes la fuerza, el orden quizás también, el tema quizás de administrar las cosas, ver que todo vaya funcionando. Entonces eso también revela también parte de la esencia que tú puedes dejar ahí en el Consejo Regional como futura consejera, así que eso es bien importante. Sí, si bien es cierto, tomando lo que tú me dices en cuanto a la experiencia laboral, yo no tengo una experiencia política en sí, jamás he trabajado para un político, no debo favores políticos. La primera vez que me estoy inscribiendo en un partido, de hecho, es el Social Cristiano, justamente por mis valores y principios. No lo hubiese hecho por ningún otro. De hecho, cuando yo tomé la decisión, eso fue lo que dije, porque ninguno me representa. Y es lo que nos topamos con las personas en la calle, están muy decepcionados de la política. Exacto. Y de los políticos en sí, porque sí, han manoseado demasiado. Este es un área más como la educación, la salud, como cualquier otra. Y finalmente necesitamos de la política, porque es el arte de gobernar. O sea, sin un gobernador, sin un gobierno, sin una autoridad, nosotros opera el caos. Entonces, la necesitamos. Es imprescindible para nosotros como sociedad. Pero lamentablemente, por malas experiencias, por personas que se van a servir y no a servir a su prójimo, ellas se van a servir a sí mismas. En cambio, las bases del Partido Social Cristiano son justamente seguir las enseñanzas de Jesucristo. Nosotros tenemos una cosmovisión cristiana. Entonces, eso es lo que nos motiva a poder dar lo mejor de nosotros, a estar al servicio de nuestro prójimo, de la sociedad. Por eso el área social también. Tratamos de impactar. Recientemente estaba mi colega Andrés Arroyo contando acerca de los trabajos sociales que realizamos nosotros como cristianos. Entonces, para que la gente también pueda vernos desde otra perspectiva, que no nos metan a todos al mismo saco y nos cierren la puerta en la cara sin antes escucharnos y conocernos. Eso es lo que yo quiero enviarles, este mensaje a cada uno de ustedes que nos están viendo, para cuando vean alguno de nosotros de la lista F recorriendo en terreno, puedan darnos la oportunidad y conocernos primero. Sí, Ángel, y así como tú dices, para poder conocerte un poco más, igual queríamos preguntarte también, como le preguntamos al candidato anterior, ¿cuáles son tus propuestas y qué te hace diferente de los demás para poder votar por ti? ¿Por qué deberíamos apoyarte? Mira, mis compromisos con cada uno de ustedes que viven en las comunas de Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé son representarles a cada uno de ustedes de la mejor manera, desde la perspectiva de una ciudadana común y corriente, al igual que ustedes.
alzar la voz fuerte y claro por cada una de las problemáticas, de las necesidades existentes en cada uno de los sectores. Y por sobre todo, velar por la distribución equitativa de los recursos. Porque es lo que hemos estado viviendo y conocemos la realidad acá en la región, con los casos convenios, con los casos fundaciones, caso Polici. Y esto no podemos permitir que vuelva a pasar nunca más. Porque yo siempre digo una frase y que las personas se sienten súper identificadas. Nos metieron la mano en el bolsillo a todos nosotros, porque son nuestros recursos. No son los recursos del gobernador ni del Consejo Regional, son los recursos de la región. A nivel país, cada una de las regiones tiene un presupuesto. Y ese presupuesto nos sacaron un pedacito de esa torta. Y a todos nos duele. Entonces, tenemos que alzar la voz fuerte, tenemos que dar lo mejor, y yo pongo al total servicio de cada uno de ustedes mi profesionalismo, experiencia, dar lo mejor y, por supuesto, ante Dios, la excelencia. Sí. Y Ángela, yo quería preguntarte más de tu vida personal. Vuelvo a insistir, sí, me toca esta área. Y quería conocer más de Ángela. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuál es su hobby? ¿Cuáles son sus metas? Conocerte un poquitito más. Conocer la esencia de Ángela Sáez. Sí, con gusto. Tengo 38 años de edad. Ya dije que de profesión soy ingeniera en administración de empresas. Soy mamita perruna, amante de los animales y la naturaleza. Amante también de la misma manera de mi gente de mar, de los cuales me siento profundamente orgullosa porque mi origen proviene de allá. Soy nieta de pescador artesanal y mis familiares, tanto maternos y paternos, están relacionados y vinculados con el mar. Y amo día a día dar lo mejor de mí, Elena, porque mira, mi historia de vida no ha sido fácil. Ya, yo desde los 9 años tuve un accidente aprendiendo a andar en bicicleta. Tiempo atrás te lo comentaba. Y fíjate que Dios nos permite vivir situaciones fuertes en la vida y traumáticas a veces, Ninoska, porque nos quiere hacer más valientes. Y cuando nos pasa una experiencia fuerte en la vida, uno tiene que tomarla de la mejor manera y que le va a servir también para ayudar a otros. Y eso es lo que a mí desde chiquitita me inculcaron, principios, valores cristianos, mis padres, a cuales les agradezco, sé que me están viendo en este momento. Porque finalmente cuando tú recibes una buena formación, cuando vas creciendo, ya es difícil que el árbol que crece derecho no se va a torcer en el camino. Es al revés, como dice el dicho. Árbol torcido no se endereza jamás. Pero cuando tú tienes una buena base y principios cristianos, créeme que eso te acompaña a lo largo de toda tu formación. Y yo tuve la bendición de poder rehabilitarme debido a este accidente y de muchas situaciones, diagnósticos erráticos en médicos. Pasé por muchas cosas. Estuve hospitalizada muchos meses y pude llegar a Teletón. Y ahí yo me rehabilité. Yo conocí otro mundo. A mí me cambió la perspectiva de vida, de no estar nunca separada de mis padres. Pasé desde una niña tan chiquitita a madurar, pero ya de sopetón. Pero le agradezco a Dios haber vivido esa experiencia, porque eso sin duda me formó en una mujer solidaria, cercana, de poder interiorizarme en la historia. Y me pasa que yo me quedo pegada cuando voy al puerta a puerta, yo me quedo pegada porque de verdad que me familiarizo mucho con la historia y escucho a las personas, empatizo, exacto, y me pongo en su lugar y yo viví esto y pasé lo otro, pero le animo, salga adelante, y siempre evangelizando, por supuesto, porque Dios para mí ha sido todo. Y cuando has logrado superar situaciones fuertes, también tienes esa fortaleza y le puedes dar esa mano al otro para levantarlo. Sin duda, sí. Siempre hay un propósito cuando el Señor permite que pasen cosas, y sí, es para hacernos más fuertes. Exacto. Es para tener más fe y es para poder alentar a otros también, como dices tú. Sí. Y queríamos dejarte igual el espacio para que puedas referirte a tu audiencia. Perdón, estamos en vivo y en directo. Poder dejarle un mensaje final también a todos los televidentes. Agradezco a ustedes la invitación en esta noche, Elena, Ninoska. Me he sentido muy a gusto, y a cada uno de ustedes que me están viendo en sus casas o a través de sus dispositivos móviles, primero quiero partir agradeciendo a todos y cada uno de quienes me han colaborado en este tiempo de campaña. Dios ha sido tan bueno conmigo, me ha sorprendido, me ha llenado de amor, de un círculo maravilloso. Mi vecino Sergio, Cecilia, su familia, Yasna, que me acompaña junto a Cris, que han estado dándome un soporte maravilloso, a toda mi familia y a cualquiera que se me quede fuera, ustedes lo saben que los amo mucho. Quiero aprovechar estos minutos para poder decirles a cada uno de quienes viven en Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé
que con todo el corazón y con total profesionalismo quiero empaparme de la realidad de ustedes, porque mis compromisos van a ir justamente apuntando a lo que ustedes me hagan sentir, las inquietudes que tienen, qué es lo que están viviendo en sus sectores, porque se necesitan personas que lleguen a la política que realmente quieran servir, que quieran ponerse a disposición, solucionar esas problemáticas. Y quiero alzar la voz por cada uno de ustedes. Voten F112, soy Ángela Sáez Torres y seré su voz y voto en el CORE. Súper bien. Así que ya lo saben, ahí todos los talcahuano, hualpén, penco, tomé, gente de mar también, y los amantes también de los perritos también. Sí. Mamá perruna. De las mascotas. Poder conocerla, síganla en las redes sociales, Ángela Sáez Torres. Sí. Para que la puedan buscar, seguir, si quieren saber más información, si tienen alguna propuesta, también puedan hacerle llegar esa información a Ángela. Así que estamos contentas de tenerte acá. No, realmente es importante saber la esencia de los candidatos, la esencia de las personas que van a ir como autoridad, y porque no cualquier persona que quizás uno conozca o de nombre, que es más conocido que otro, sino que hay que conocer la esencia y las verdaderas motivaciones también que hay detrás de cada persona. Entonces ahora quiero invitarte, Ángela, a poder ver un videito ya que vamos a presentar también acá en el programa Por Amor a Chile. Dilo fuerte una y otra vez, Ángela Sáez Torres, tu voz y voto en el CORE. La salud y el cáncer son prioridad, por las cuales no va a callar. Respeto, inclusión y trato digno a la discapacidad. La gente de mar es orgullo y pasión, su trabajo lo realiza con gran vocación. Ángela de Corea, el timón es tu mejor opción, por los animales su corazón. Refugios y apoyo a los animalistas en Bio Bio urge y no es un disparate. Cultura y folclore, nuestras raíces defiende. En el deporte su apoyo nunca se pierde. Y adolescentes, Ángela dirá siempre presente. Apoya el emprendimiento y comercio en la solución para levantar económicamente a nuestra región. Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé, dilo fuerte una y otra vez. Ángela Sáez Torres, tu voz y voto en el CORE. ¡Atención! Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé, dilo fuerte una y otra vez. Ángela Sáez en el CORE. Talcahuano, golpe pequito, me dilo fuerte una y otra vez. Ángela Sáez Torres, tu voz y voto en el CORE. La salud y el cáncer son prioridad, por las cuales no va a callar. Respeto, inclusión y trato digno a la discapacidad. La gente de mar es orgullo y pasión, su trabajo lo realiza con gran vocación. Ángela de Corea, el timón es tu mejor opción, por los animales su corazón. Refugios y apoyo a los animalistas en Bio Bio urge y no es un disparate. Cultura y folclore, nuestras raíces defiende. En el deporte su apoyo nunca se pierde. Por los jóvenes y adolescentes, Ángela dirá siempre presente. Apoya el emprendimiento y comercio en la solución para levantar económicamente a nuestra región. Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé, dilo fuerte una y otra vez. Ángela Sáez Torres, tu voz y voto en el CORE. Y ahí está el videito, está contagioso, ya estamos ahí, todo el flow. Sí. Así que, y es importante los adolescentes también que Ángela mencionaba. Y bueno, despedimos también a nuestra amiga, candidata, por la lista F, Ángela Sáez Torres. Siempre importante y el apellido materno. Así que, y ahora igual para ir cerrando el programa, ya dimos el despide ahí, el despido de nuestra invitada. Quiero entregarle una información ya, porque hay mucho desconocimiento cuando uno está en terreno por las personas, por quién hay que votar, cuándo se vota. Entonces quiero que podamos ver las siguientes imágenes
usted tiene que elegir a cuatro personas, que son cuatro cargos, ¿ya? Está lo que es el cargo de gobernador, está el cargo de los consejeros regionales, está el cargo de alcalde y está el cargo de los concejales. ¿Lo dije bien, cierto? Sí. Que a veces me distraigo. Y... ya, son cuatro votos. Entonces, en cada uno usted tiene que marcar una sola opción, ¿ya? Que eso es importante o si no, se le anula su voto. Acá estamos, por ejemplo, la de color naranja son para los gobernadores regionales. Esa es color naranja. La siguiente es la verde para los consejeros regionales, ya que también es importante que tengan diferentes colores. La siguiente es para los alcaldes, va a ser celeste. Y por último, pero no menos importante, la blanca para los concejales, ¿ya? Así que igual para que puedan saber los colores, porque a veces uno va a tener todos los papelitos en la mano, va a decir de cuál es cuál, sí, porque sale después en el lugar donde ponerlo y salen con los colores, entonces para que usted pueda saberlo. Lo importante es que pueda elegir una persona por cada cargo. También revise, yo creo que desde ayer o hace poquito está actualizado lo que es consulta.cervel.cl, sus lugares de votar, donde usted le toca votar. Así que revíselo, también revise si usted es vocal de mesa, ya, porque es importante presentarse, porque hay que presentarse días anteriores y es un trámite que también debe realizar. Así que le dejamos toda la invitación también a ingresar a la página www.consulta, no es consultas, es consulta.cervel.cl, sin la S, para que pueda ingresar, ingresa su RUT. Y le pregunta si usted es un robot o no es robot. Yo creo que usted no es, claro, robot, así que le pone no soy robot. Y va a salir ahí el lugar de donde de votación. Así que le animamos a poder informarse. No pierda su voto, no vote su voto. Ya es importante quienes gobiernan nuestra comuna, nuestra región. Es importante las personas que están en esos cargos. Así que usted es muy importante que pueda levantarse el 26 o el 27 de octubre, ir a votar y ir a elegir también a las personas que lo van a representar, ya sea en lo que es su comuna o también lo que es a nivel regional, como es gobernador, consejero, en este caso. Así que les animamos a poder informarse, poder decirles también a las personas, porque hay multas, ya ahora es obligatoria las elecciones, a diferencia quizás de periodos anteriores, las elecciones ahora son obligatorias, así que evite las multas, vaya también a votar los días 26 o 27 de octubre, tiene que elegir uno de los dos días para ir y ahí vota por sus cuatro candidatos. Así que animarles a informarse, a conocer también a sus candidatos. Y esta instancia también son para que usted pueda conocerle. Nosotros queremos hacerle llegar la información y que ustedes conozcan la esencia de cada candidato. Especialmente lo de la lista F. Así que F de fe, de fuerza, de familia. Y también, como decimos siempre, de firmes y adelante. Así que estamos terminando ya el programa, vamos a despedirnos con un video. Y Ninoska, también sí, para despedirte antes de terminar el programa. Sí, muy importante, como decía Elena, recordar que son dos días, pero usted elige solo un día para ir a votar por estas cuatro personas. Y es muy importante, valore su voto, porque muchas veces estamos de la otra brecha y nos quejamos de que todo sigue igual. Pero la responsabilidad es de nosotros, de poder hacer el cambio de su voto, es muy importante. Y bueno, despedirme también, enviar un gran saludo a todos los televidentes, a todos mis amigos, vecinas que nos están sintonizando en Hualpén, ya que es mi comuna querida, y también enviarle un afectuoso cariño, un afectuoso saludo y muchos cariños a Rosemary, que está enfermita y esperamos tenerla pronto. Así que nos despedimos, muchas bendiciones y nos vemos el próximo lunes a las 22 horas por el mismo canal, la canal TV8, por señal 23 de BTR. Nos vemos, así que Ángela, nos despedimos y también si tienes algunas palabras para decir, la última, tu número. Vota Ángela Sáez Torres, tu voz y voto en el CURE F112. Eso, así que nos vemos, bendiciones, que estén bien. El próximo lunes, 22 horas. Nos vemos, chao.